Ok, mira, esto nosotros para empezar tenemos que decir que efectivamente hubo un secuestro. El secuestro fue de un joven de 14 años, como tú bien dices, es prácticamente un niño. Fue secuestrado a manos de personas en la misma localidad de Chicbul. A la familia le hicieron al principio una exigencia de 750 mil pesos. La familia por la tarde denuncia, se nos da aviso, se implementan los protocolos para la intervención de la unidad especializada. Sin embargo, no hubo tiempo de negociar, no hubo negociación alguna. Afortunadamente, con lo que se comenzó a investigar por la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones, una persona aportó datos donde también ayudó mucho en este sentido el comisario de la localidad, ¿sí? Y pudimos saber quiénes estaban detrás de esto. Se lograron en horas de la noche las dos primeras detenciones. La prioridad era localizar al adolescente, la prioridad era conservar la vida. Temíamos desde luego al ver cuál era la situación, que eran personas locales, temíamos por la vida del adolescente. Se nos dijo que estaba en un cárcamo, que ahí había una persona que lo estaba cuidando. Se fue a verificar el lugar, no había nada. Finalmente pudimos identificar quién era la persona que lo estaba cuidando. Y horas más adelante, todavía en el supuesto cautiverio de la víctima, se logra la detención de esta persona, quien a su vez nos señala otra persona que también es detenido. En ese momento teníamos cuatro personas ya aseguradas que aceptaban su participación en los hechos. Y llegamos a una quinta persona que también está asegurada, pero sobre la cual también estamos investigando para corroborar hasta qué grado de participación puede tener, porque se señala que esta persona, pues obviamente es una persona del sexo femenino, que es pareja de uno de ellos, pero se señala que con su teléfono es conforme se realizaban las llamadas. Las llamadas que llegaron fueron pocas. El número helada es de Quintana Roo. Sin embargo, vuelvo a repetir, todas estas personas son de la localidad, conocidas del joven. ¿Qué sucedió aquí? Que cuando entraron en pánico, al ver que no se podía obtener el dinero tan sencillo como ellos pretendían que iba a ser, al entrar en pánico, en un aproximado de entre 8 y 9 de la noche, privan de la vida al adolescente. Y lo privan mediante asfixia u ahorcamiento. Eso todavía la necropsia lo va a determinar. Eso es los preliminares que estas mismas personas señalan. Y efectivamente, donde señalan que estaba el cuerpo, quien lo ultimó, ahí fue localizado. Con independencia de que ya los pobladores habían ayudado en todo este trámite de la búsqueda, y ya se le había localizado en un rancho a donde fue llevado por estas personas. Ahorita la unidad especializada está trabajando en el lugar, está recabando todos los indicios, está recabando todas las evidencias que nos lleven a consignar a este grupo de sujetos y solicitar lo que corresponde a este delito, que es agravado cuando se priva de la vida a la víctima, más aún que esta víctima es un adolescente. Y esta pena privativa, lo mínimo que puede tener son 80 años y lo máximo que puede tener son 140 años. Entonces, ustedes saben perfectamente bien que en estos casos la Fiscalía General del Estado solicita siempre la aplicación de las penas más altas. Y esta no será la excepción, estaremos solicitando las penas más altas. Nos resta investigación por delante, sin embargo, con lo que tenemos hasta este momento, parece ser que no hay más personas involucradas, parece ser que fueron
todos los que cometieron estos hechos. Tenemos que indagar si ellos han participado en otras actividades delictivas que se hayan dado por la región, o si alguno de ellos hubiera participado anteriormente en otra privación de libertad. Eso lo sabremos en el camino. Oiga, ya sé. Es un muchacho como cualquiera. No es hijo propiamente de padres adinerados, si esa referencia hacemos. Sin embargo, al parecer lo que atrajo a estos sujetos fue que la mamá está en el extranjero trabajando. Me imagino que ellos habrán pensado en su idea de que en el extranjero se gana mucho. Parece ser que no, pues obviamente son personas que no tienen conocimiento de las condiciones de los migrantes. Y bueno, decidieron hacer esto y solicitar esto. Tal es así que la persona que denuncia nos comenta que en la llamada piden que el dinero se lo pidan a la señora que estaba en el extranjero. Fiscal, habla de que la víctima ya conocía pues ahora a sus victimarios. ¿Qué relación era? ¿De amistad? Mira, ¿de laboral? Mira, al señalarte que ya los conocía, no te lo señalo por una relación de amistad, sino te lo señalo por la relación de vivir en el mismo entorno, en el mismo poblado. Y entonces, obviamente, por lo menos, si no de trato, sí de vista se conocían con ellos. Entonces, obviamente, cualquier situación que pudiera revelar su identidad, desde ese momento peligraba la vida del muchacho. ¿Todos los asegurados, fiscal, son varones, hay mujeres? Son varones y hay una mujer asegurada que, como les comenté, de ahí estamos delimitando su grado de participación. Lo que sí les puedo comentar es que en este momento pues ellos están declarando. Esto es muy reciente, ellos se les logra detener durante la madrugada de hoy mismo. El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro fue a realizar el levantamiento del cuerpo, fue a realizar las diligencias. El área reconstruyeron con el faro 3D, perfecto de fijarla perfectamente bien. Y bueno, se está trabajando, pero como dato importante es que donde ellos refieren que estaba el cuerpo ahí, se encontraba el cuerpo. ¿En un rancho? En un rancho. Son cinco, ¿no? Son cinco asegurados. El joven vivía solo y, bueno, si vivía solo, no, sí. No vivía solo. Tiene también familia en el poblado. Sin embargo, la que está trabajando en este momento fuera, como sucede en muchas ocasiones, pues es la mamá que está en el extranjero. ¿Cuándo lo plagian? A él, ayer mismo. Ayer mismo. ¿A qué hora más? Ahí mismo en la localidad. ¿En Chihuahua? De acuerdo a lo que tenemos nosotros, fue en horas de la mañana, sin saber exactamente la hora, pero las primeras llamadas comienzan a surgir hacia el mediodía y en la tarde. Oiga, fiscal, esto era...